El convenio que tiene el municipio con la empresa ESUR se cortó legalmente en el año 2013 y de ese momento hasta esta parte venimos teniendo prórrogas. En este nuevo intendente lo que había planteado es que no iba a llevar adelante ningún tipo de prórroga, que se iba a llevar una nueva licitación pública abierta. Tal es así que cuando se pensó el presupuesto para este año, las partidas que terminarían, digamos, siendo para la contratación de Sur, nosotros como concejales, lo mismo la Comisión de Hacienda, eran muy menores, digamos, ¿no? No llegaban a abarcar lo que se debería pagar para todo el año. Y la respuesta fue esa, no, lo que pasa es que en junio se corta el convenio, con lo cual no podemos estimar cuál va a ser la nueva licitación y cuánto nos va a salir. Sin embargo, y no va a haber renovación de contrato, no va a haber prórroga del mismo, del convenio. Hace unos días nos enteramos por la prensa que saca un decreto el intendente Garro, no solo prorrogando, desdiciéndose de sus dichos anteriores, sino que tampoco es por 6 meses, sino por 12 meses, y agrega una cláusula que dice IO hasta que haya una nueva licitación, con lo cual tranquilamente pueden ser más de 12 meses. Nosotros venimos denunciando hace muchísimo tiempo que toda la situación de basura en la ciudad está tremendamente mal manejada, que nunca hubo un contrato tan millonario como el que hubo con ESUR, que eso no ha significado la mejora de la recolección de basura, sobre todo además en los barrios, en ningún lugar, pero sobre todo en los barrios, pero además se ha prorrogado sin que haya entrado nunca un pliego. Nosotros no hemos visto nada, ¿no? Se ha prorrogado, vaya a saber qué están haciendo allí. El decreto de prórroga que le da el intendente, que lo firma ahora en julio, una nueva prórroga a la empresa ESUR, los argumentos que esgrimen son argumentos falsos. O sea, si vos miras los considerandos, ahí se establece que se va a prorrogar un año más la famosa adenda que se firmó, ustedes recordarán, el año pasado, porque el Consejo Deliberante está analizando el pliego de bases y condiciones para la llamada licitación pública. Y la verdad es que nosotros no estamos analizando nada, el pliego nunca subió, no hemos podido verlo, no hemos podido tener acceso a él, de hecho no está en el Consejo, ustedes asisten a las sesiones y saben que no es así. Nosotros lo que planteamos es que ese decreto es nulo. Entonces, bueno, que el Departamento Ejecutivo dictamine un nuevo decreto esgrimiendo las razones reales, digamos, o verdaderas por las cuales hizo esta nueva prórroga. A nosotros no nos dieron nada, en ningún momento bajó ningún expediente planteando las bases y condiciones para una nueva licitación. Lo dijo no solo una vez, sino que lo dijo 2 veces, además de ponerlo en el decreto, con lo cual ahí hay atrás de esto claramente algo que ha, cuanto menos, modificado las razones por las cuales el intendente dijo que iba a hacer una cosa y está haciendo la otra. Uno lo puede tomar como de una manera, como un error, pero la verdad que te hagan un decreto diciéndote que la demora o que se otorga una prórroga de semejante convenio, contrato, porque están esperando que el Consejo analice el pleco, o sea, porque está en proceso el análisis por parte del Consejo, y que eso sea mentira, es muy grave. Yo a veces lo planteo y creo que no sé si no dimensionan la gravedad que tienen. Es un decreto de una prórroga de un año, una empresa con bases falsas, con argumentos falsos, con cosas que no son verdad. Hay 7 presentaciones en muy poquitito tiempo, diferentes bloques, diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y hasta ahora no hay ninguna respuesta, ¿no? Una empresa que siga trabajando por encima de lo que era el pliego de licitación, del tiempo pautado, una empresa que tiene serias denuncias de ineficiencia en la recolección de residuos, vemos basurales a cielo abierto en toda la ciudad, que se le paga millones de pesos por un servicio muy ineficiente y que se le prorrogue mucho tiempo más, en vez de estar discutiendo un nuevo sistema de recolección de residuos y convocando a distintas empresas a que vengan a discutir y a competir con esta empresa para ver quién se queda con la recolección de residuos, muestra en principio inoperancia, ineficiencia en la gestión y poca transparencia. ¿Por qué poca transparencia? Porque la empresa ESUR sigue cobrando millones de pesos de los contribuyentes por un servicio muy malo. Este intendente está decidiendo sobre los impuestos de todos los platenses, sobre los fondos de todos los platenses, y está decidiendo en un lugar muy oscuro.